Lectores, bienvenidos una vez más a este canal llamado Un Lector Nocturno. Espero que estén teniendo un horripilante camino a Halloween. Hoy hablaremos de un relato que nos llevará a España. Aquí Mariana Enríquez nos va a poner en la perspectiva de una chava que se llama Sofía. Ella ya lleva algunos días en España, en Barcelona, para ser más específico. Se está alojando en el departamento de su amiga Julieta y del novio de esta que se llama Daniel. O bueno, más que departamento, es una oficina que se renta como un departamento, así que el alquiler es bastante barato. Le dan una buena compañía, la verdad. Son unos buenos amigos. Al principio sí le choqueó un poco descubrir que la Julieta se había hecho vegetariana, pero todo se podía resolver porque debajo había algunos restaurantes que ofrecían un menú con carne. Ella está feliz de la vida, está disfrutando España, pero no tanto como su primera visita. Este no es el primer acercamiento que Sofía tiene con España. Ella es de Argentina y hace algunos años en el pasado había llegado y se había enamorado de esta bonita ciudad de Barcelona. Esos callejones pequeños con aire romántico, el calor que se le antojaba mediterráneo y la vida en los bares que había frecuentado en aquellos años, que también vino de visita. Sin embargo, en esa segunda ocasión algo cambió. No lo está disfrutando tanto y pareciera que todo comenzó desde aquella vez que por la tarde le tocó ver a una chica defecar en la calle. Pero o sea, una defecación buena. No estaba viendo el estómago la chava. El olor, horrible. Y a ella le tocó presenciar, acompañó a la chava esta por algún tiempo hasta que los policías pudieron auxiliarla y llevarla a un lugar seguro. Y ya cuando llegó al departamento y le empezó a contar todo esto a su amiga, ella le dijo que era normal, que tal vez esta chava de la calle era una de los locos de Barcelona, porque desde su perspectiva, la ciudad necesitaba de estas personas, de estos locos, que funcionaban como una válvula de escape para que Barcelona no se volviera loca y explotara. Desde ese momento, Sofía empezó a notar algo extraño, un olor verdaderamente nauseabundo que la acompañaba para todos lados. Llegó incluso a pensar que era algo con su nariz, que tal vez traía algo adentro que le estaba generando este mal olor, pero no parecía que fuera el caso. Poco sabía nuestra protagonista que ese olor provenía de alguien o de algo que merodeaba por las calles de la ciudad. Ese algo provenía de un pasado bastante trágico que seguía a las personas que habitaban por ahí, que se hacía presente y sobre todo se hacía notar. ¿Qué historias habrá descubierto Sofía de la boca de uno de los amigos de las personas con las que se estaba alojando, que le explicaba un poco de la historia de la ciudad que estaba visitando en aquellos días? Bueno, eso tendrán que descubrirlo ustedes cuando lean el relato. Debo admitirlo, es el que menos me gustó de los que he estado leyendo esta semana. Sí me parece muy interesante que aquí hablamos de una mezcla entre aspectos sociales e históricos de una ciudad, de un lugar geográfico, y cómo puede eso impactar en el presente y lo que puede significar para las personas que están visitando esta nueva ciudad. Como idea logré disfrutar, pero en realidad el relato no tanto. Creo que hay algunos momentos en donde se divaga bastante. Me costaba un poco de trabajo identificar cuál de los personajes eran los que estaban hablando. Creo que mi poco disfrute tuvo que ver más por cómo estaba escrito que por la idea en sí del relato. La obra de Mariana Enríquez se caracteriza mucho por tocar aspectos sociales y plasmarlos dentro de sus obras, mezclándolo con un tema terrorífico, y creo que esta es una de las historias en donde podemos encontrar ese emparejamiento de temáticas, pero no creo que sea el mejor de los que tiene, en donde esté utilizando esos dos aspectos para relatarnos una historia
escalofriante. Aún así, creo que vale la pena porque nos acerca un poquito a lo que nos podemos encontrar dentro de lo que tiene ya la autora publicado. Si ustedes ya lo leyeron, me gustaría saber cuál es su opinión de esta historia. Y bueno, ya saben, yo espero que tengan una muy buena semana y que lean un horripilante libro.